Bienvenidos a nuestro conversatorio acerca de la inclusión a través de las lenguas y los lenguajes. Contamos con la presencia de cuatro referentes del campo de la lingüística, la enseñanza, la traducción. Y este año también ampliamos a los lenguajes expresivos, incluyendo disciplinas artísticas y sistema braille. Se trata de Fernando Andino, profesor y doctorando en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Fernando se desempeña como profesor de prácticas del lenguaje y literatura en escuelas secundarias públicas de la ciudad de Berisso desde hace 28 años. Es ayudante diplomado en la Cátedra Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 y prácticas de la enseñanza de la carrera del profesorado en letras de la Universidad de La Plata. Ah, es profesor del taller de la Construcción Docente 3 en el Instituto Superior de Formación y Técnica número 9 de La Plata. Se desempeña como investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata también. Es tutor virtual en la Diplomatura de Extensión y Educación Sexual Integral de la UBA y forma parte del equipo ESI de la Dirección de Formación Docente Inicial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Escribió en el año 2020 el libro Poéticas del Aula, Escrituras en la Escuela Secundaria, además de distintos artículos, capítulos de libros y trabajos relacionados con la enseñanza de la lengua y la literatura desde una perspectiva sexogenérica. Bienvenido, Fernando. Está con nosotros también Juan Eduardo Bonín, licenciado en Letras, magíster en Análisis del Discurso y doctor en Lingüística por la UBA. Es profesor titular de Análisis del Discurso en la UNSAM, investigador independiente del CONICET, y fellow del Babylon Center for the Study of Superdiversity de Tilburg University. Juan Eduardo es director del Centro de Innovación de los Trabajadores de la UMED e investigador del Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad de la UNSAM. Es director ejecutivo de la revista Sociocultural Pragmatics y miembro del consejo editorial del International Journal for the Sociology of Language. Investiga temas de análisis del discurso y sociolingüística interaccional en el campo del discurso político, el discurso religioso, las políticas lingüísticas, la interacción médico-paciente y la comunicación en el lugar de trabajo. Su último libro es Discourse and Mental Health, Voice Inequality and Resistance in Medical Settings. Gracias por sumarte, Juan. Está también con nosotros Rosa Griro, que es profesora de braille. Rosa es ciega desde los 2 años de edad, estudió clarinete, saxofón en el Conservatorio Manuel de Falla y actualmente trabaja como copista de partituras braille en la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, perteneciente al Ministerio de Cultura de la Nación. En forma particular, da clase de braille, nivel 1, nivel 2, y musicografía braille a personas ciegas y videntes. Hace 20 años es actriz, realizando varios trabajos escénicos, incluyendo más recientemente trabajos en radio, teatro y plataformas virtuales. Entre ellos se destacan Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, La mujer sola, de Darío Fo, y El debut de la piba, de Lino Gasol. Muy bienvenida, Rosa. Gracias. Por último, contamos con la participación de Gabriela Ortiz. Ella es traductora certificada por la American Translators Association, inglesa-español, de Buenos Aires, con más de 25 años de experiencia como traductora independiente de inglés, alemán y latín a español. Es una de las primeras egresadas de la especialización en traducción audiovisual y accesibilidad del Spangenberg también. Sus áreas de experiencia incluyen medicina, marketing y traducción audiovisual y accesibilidad. Fue oradora destacada de la División de Español de la American Translators Association en Denver 2010. Estuvo a cargo de la conferencia magistral de cierre del Congreso San Jerónimo de la Organización Mexicana de Traductores en 2012 y presentó en Languages and the Media, Berlín 2016, Media for All, Estocolmo 2019 y el Congreso de la ATA en Palm Springs en 2019. Gracias por estar hoy con nosotros, Gabriela.
quienes nos están mirando. Recuerden que está disponible el chat de YouTube para que dejen sus preguntas a nuestros invitados. También les recordamos que al pie del video tiene el código QR para contribuir con la cooperadora Lengüitas, que ha hecho posible que contemos hoy con intérpretes de lengua de señas. Bueno, para empezar el conversatorio, planteamos una pregunta que tiene que ver un poco con el tema que propusimos para las jornadas, ¿no? Este año nos propusimos pensar este evento con una consigna que nos permitiera relacionar el género y la inclusión desde diferentes lenguas o lenguajes expresivos en este caso. Entonces, la pregunta para abrir un poco la conversación sería que nos cuenten ustedes cómo entienden desde la formación particular de cada uno y desde sus propias inserciones profesionales, este vínculo tan complejo entre las cuestiones de género, la mirada inclusiva y las lenguas o lenguajes. Fernando, no sé si querés empezar. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Gracias Ana, Florencia, Juana, el Instituto. La verdad que es un placer estar acá. Y a mis compañeros de mesa o de Zoom. Me pareció muy interesante la pregunta, porque en principio voy a hacer foco, primero voy a hablar siempre desde mi experiencia como profesor, en principio, de lengua y literatura, y posteriormente de prácticas del lenguaje en escuelas secundarias, ¿sí? Hace 28 años que trabajo en escuelas secundarias enseñando lengua y literatura. Y por otro lado, la idea de enseñanza de la lengua, por un lado como concepto, y por el otro, la noción de inclusión y género, ¿sí? Porque me parece que ahí abordamos dos historizaciones diferentes, y yo voy a brevemente hacer una revisión desde esa mirada de la enseñanza de la lengua, no solo en escuelas secundarias, sino porque desde hace un tiempo ya soy formador de formadores y formadoras en la Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto 9, justamente en las cátedras donde se realizan las residencias y las prácticas y donde se enseña a enseñar las lenguas. En principio, hacer una historización de lo que nosotros revisamos en nuestra cátedra, principalmente en Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 de la Universidad de La Plata, en la carrera de Letras, que es una historización del siglo XX, donde dos grandes paradigmas se filtraron en la enseñanza de la lengua en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, que fueron el estructuralismo y la gramática textual, ¿sí? Fueron dos grandes paradigmas que pregnaron en esa enseñanza. Ustedes recordarán el análisis sintáctico, recordarán cohesión y coherencia. Estoy tomando algunos conceptos de esos grandes paradigmas que justamente en este siglo y a comienzo de este siglo, con la Ley Nacional de Educación, se intenta, después voy a decir por qué se intenta, dejar atrás esos paradigmas por reconocerlos como, tomando un concepto de Elsie Rockwell, como de rituales del dato, como reposición de datos que no, en realidad no llevaban a la apropiación de la lengua castellana en los contextos socioeducativos. Y aparece el concepto, ¿no?, que ya conocemos, de prácticas del lenguaje, ¿sí? Un concepto que se corre de la noción de lengua, ¿sí?, estandarizada y una noción tal vez purista o aséptica de la lengua para pensar en la noción de uso, ¿sí? Y poner en el centro como objeto de enseñanza la noción de práctica. Digamos, lo que se enseña son prácticas del lenguaje. El problema, y acá viene una crítica al diseño curricular de prácticas del lenguaje, como de literatura, que después toma el mismo paradigma, es que nunca se sabe bien qué son las prácticas. Es decir, en territorio, ¿sí?, o comentando con muchos docentes, después estando bien hablando en salas de profesores y demás, hay un concepto, como que el concepto de práctica es huidizo, y lo que provocó en muchas prácticas es volver a lo anterior. Volver a enseñar desde el análisis sintáctico, volver a enseñar desde la gramática textual. Ahí hay un problema epistemológico a resolver, ¿sí?
Y acá, bueno, de alguna u otra manera, a partir de toda esta revisión rápida y muy sintética, desde el año 2011, en el seno de nuestra cátedra y con nuestro grupo de investigación, venimos tratando de apostar y de construir una epistemología de, que la llamamos didáctica de la lengua y la literatura de género. ¿Sí? Como un como intentando ir apostando a un paradigma que dé cuenta de las prácticas en terreno de, la, de, una, de un trabajo sobre las identidades lingüísticas, ¿sí?, y sexogenéricas en territorio, ¿sí?, abordadas desde una didáctica. ¿Sí? Y en realidad trabajamos justamente, este paradigma tiene como principal objetivo el trabajo contextualizado y situado, es decir, de trabajar las lenguas en uso, tomándolo del diseño curricular, pero tensionando desde ciertas epistemologías feministas, ¿sí?, ver qué sucede con el lenguaje ya no tomado como lenguaje puro, sino en el sentido de pensado como lenguaje generizado, ¿sí?, y ver de qué manera las identidades sexogenéricas están adentro o afuera, quedan adentro o afuera de esa enseñanza del alma. Y acá ya, como verán, me estoy metiendo rápidamente en la noción de inclusión. Porque directamente pensar en qué sujetos quedan afuera o adentro de esa enseñanza de la lengua es pensar en la noción de currículum. ¿Sí? Y para discutir las formas en que se presenta el conocimiento en esos currículums, por lo menos en las prácticas del lenguaje o cómo se elaboran los programas de estudios para la enseñanza de la lengua, de alguna manera tomamos como referente a algunos autores, entre los cuales está Connell con la noción de justicia curricular o López Louro con la noción del binomio ignorancia y saber, que ahora cualquier cosa después los desarrollo, pero que tiene que ver con ampliar las fronteras de ese currículum para que la enseñanza de la lengua incluya a todas las identidades sexogenéricas que hoy habitan las aulas. No nos olvidemos que desde el 2006, ¿sí?, por ejemplo, en un ámbito que me toca a mí de cerca, que es la escuela secundaria, ¿sí?, la modalidad se volvió obligatoria. Esto produjo, ¿sí?, en las formas de enseñar, ¿sí?, y en la conformación de esas aulas, una suerte de revolución en el sentido de que las aulas se terminaron de poblar con una multiplicidad, ¿sí?, de identidades lingüísticas provenientes de distintos lugares, ¿sí?, y eso también provoca una crisis, si se quiere, en los paradigmas de enseñanza de la lengua. Tengo varios ejemplos, pero no quiero abarcar después cualquier cosa en... cuando se da el debate los puedo traer porque tengo un ejemplo muy fresquito de una clase de literatura de hoy, pero que tiene que ver con de qué manera la lengua, ¿sí?, incluye o no incluye todas las identidades sexogenéricas. ¿Qué pasa con el castellano? ¿Qué pasa con esa lengua que se enseña? ¿Qué conflictos, ¿sí?, se producen detrás de esa lengua? Porque uno de las de los conceptos básicos, y con esto voy cerrando, y el que nos paramos para pensar la lengua, es que es un constructo detrás del cual existen ideológicamente luchas de poderes, ¿sí? O como la lengua la pensamos en conflicto, ¿sí? Así que, en principio, quise plantear esta noción de enseñanza de la lengua, específicamente en el sistema educativo, ¿sí?, cómo eso nos lleva a pensar en la noción de currículum, ¿sí?, y me parece que eso sintetiza de alguna manera cómo yo pensé en unir la noción de lenguas con la noción de inclusión. ¿Sí? Sí. Si quedan preguntas, después las respondo. Sí,
Sí, después, bueno, esto lo dijo Ana Terra al principio, pero la idea es que vayan poniendo las preguntas en el chat de YouTube para después hacer un intercambio. Por ahí, no sé, Juan, a partir de esto también de la lucha de poder, ¿no? Por ahí, ¿cómo lo ves vos? Bueno, primero, la verdad les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es genial estar compartiendo esta mesa con ustedes, este conversatorio. Y quiero señalar, justo recién estaba pensando, ¿no? Cuando uno piensa temas de inclusión, lenguaje, sale el tema del lenguaje inclusivo. Justamente hoy salió en USAM, se difundió una guía sobre lenguaje inclusivo y no sexista. Y obviamente llegan los haters y las haters y les haters de siempre a decir barbaridades, a insultar y decir pregúntenle a la radio, pregúntale a mi vieja, ese tipo de cosas, ¿no? Que surgen siempre que están este tipo de iniciativas. Y por supuesto no falta el que dice lenguaje inclusivo. ¿Por qué no traes, por qué no pones entonces, no hablas en braille? ¿Por qué no pones señas? Bueno, señores, señoras y señores, en las jornadas Spangenberg tenemos a un especialista en braille y tenemos interpretación en lengua de señas argentina. Así que, por favor, espero que todas esas personas que se la pasan insultando vengan acá a aplaudir la organización de este trabajo. Porque realmente, y es uno de los argumentos que siempre se esgrimen cuando se argumenta acerca de la relación entre inclusión y lenguas, ¿no? Que es justamente el tema del costo. Es un costo en personas, es un costo en tiempo, es un costo en dinero. Y realmente, claro, cuando uno evalúa sus costos, cuando uno evalúa qué vale más en la organización de un evento, se ponen un poco en la balanza estos elementos, ¿no? ¿Qué vale más? ¿El café y las medialunas del corte que vamos a hacer si estuviéramos presentes o tener interpretación en lengua de señas? Y para mí es genial que ustedes hagan este tipo de opciones. Realmente creo que vale la pena señalarlo porque es una opción muy poco habitual y realmente es muy valiosa. Con respecto a lo que decía Fernando, bueno, obviamente, yo creo, bueno, ustedes saben, vengo del campo de la sociolingüística y del análisis del discurso. Ya no se puede decir mucho más de lo que se han estado hablando en estas jornadas sobre esa relación así más general. Para mí, en lo personal, en mi trayectoria de investigación, la cuestión del género, llamémoslo en este término así tan ambiguo, surgió de los datos. Surgió de los datos, todo el tiempo surge de los datos, surge de la realidad. Que eso es una cosa loca. Nosotros hicimos, por ejemplo, hace un par de años, una investigación sobre condiciones de trabajo y de comunicación con el sindicato del Subte, con Metro Delegados, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el CITRA le hicimos. Y dentro de ese laburo, tenemos una parte cuantitativa, una parte cualitativa, y había algunas, qué sé yo, uno siempre pregunta, género, edad, ese tipo de cosas, decir, bueno, por las dudas seguro sale algo. De repente empezamos a ver que todas las variables que se vinculaban con género, pero se comportaban de una manera que no que era completamente distinto de la media y distinto de los varones, ¿no? Nos pasaba, por ejemplo, en temas de burnout y estrés, ¿no? De la gente que estaba quemada. Entonces nos daba, entre los varones nos daba el 45, ponele, 46, que es una cifra infernal de alta. Entre las mujeres nos daba arriba del 76. Entonces decís, claro, y así con todas las variables. Y cuando íbamos a hacer las entrevistas para la parte cualitativa, surgía el tema, obviamente, del lenguaje sexista, de los insultos, de la violencia, del acoso. Entonces dijimos, claro, acá evidentemente dijimos, no, me di cuenta yo, porque las chicas que trabajaban en el proyecto, las colegas que trabajaban en el proyecto, lo veían como algo obvio, ¿no? Y para muchos de nosotros, que somos el masculino genérico por definición, es decir, varón, hetero, cis, blanco, bla, 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 observar esto y ver que surge esto, es decir, bueno, evidentemente acá hay algo que va más allá de las teorías, que va más allá de los desarrollos epistemológicos, críticos, teóricos, conceptuales. Evidentemente hay algo de la realidad acá que se nos impone y que se pone en la agenda, ¿no? De investigación y que no podemos dejar de lado, evidentemente. Que tenemos que, al contrario, tenemos que ponernos, me parece, a estudiar, porque no sabemos, el masculino genérico, ¿no? Yo y otros como yo, no sabemos cómo estudiar estas cosas, pero sin duda se nos impone y tenemos que hacerlo. Y el otro elemento que retomo donde dejó Fernando, que es el tema de la inclusión. El tema de la inclusión es un tema muy interesante y muy importante,
Y es un tema también muy espinoso. Nosotros con una colega, con Virginia Unamuno, escribimos un par de cosas sobre el tema de inclusión y acceso, ¿no? De lenguas y acceso. Y había una cosa que lo hacemos, trabajamos con docentes y con personal de salud en el Chaco, ¿no? Con agentes sanitarios y con maestros huichí. Y una de las cosas que veíamos era, claro, depende del lugar en el cual vos te ubiques con respecto a esas lenguas y a esos saberes, esas culturas, se encuentra la cara de la inclusión, ¿sí? en la que la vas a dar. Porque entonces para un médico, una médica, decir no, tenemos que ser inclusivos con estos pobres indios, mirá cómo hablan, mirá cómo andan vestidos, significa, bueno, busquemos intérpretes, busquemos traductores, traductoras, que permitan que nuestro conocimiento, que es ese conocimiento occidental, establecido, válido, universalmente legítimo, le llegue a estas pobres personas que no han tenido la suerte de ser como nosotros. Visto desde el otro lado, el lugar del lenguaje, en cambio, era algo completamente distinto. Era, desde nuestra perspectiva, la lengua está unida a un saber acerca del cuerpo y la salud. Y entonces no me alcanza con que vos me traduzcas esos contenidos, sino con que pongamos efectivamente en diálogo esos conocimientos de la medicina occidental con estos conocimientos de la medicina wichí, kom, mokoi, que son los que hacen posible nuestra subjetividad y nuestra relación con la lengua, entre otras cosas. Y para mí ese fue un tema interesante, porque claro, uno cuando piensa la inclusión, y estoy pensando en el caso del lenguaje inclusivo, pero también la inclusión en el sentido del lenguaje simple, del español simple, de un montón de elementos que tienen que ver con esto, uno le tiende a pensar desde el lugar justamente del poder, es decir, del lugar del que dice, che, este es el conocimiento, esta es la información, esto es lo que tenemos que dar, y ustedes, a lo sumo lo que hacemos es darles una rampa para que ustedes suban al tren del conocimiento, al tren de la salud, al tren de la educación. Y pensarlo a la inversa, o pensarlo desde el otro lado, no es decir, el conocimiento occidental es una porquería, no sirve para nada, al contrario, es decir, son dos lenguajes que tienen que entrar en diálogo a través de la lengua. Y ahí es donde me parece que es interesante esta mesa, porque justamente nos pone un poco en conversación a los que vienen más del campo de la pedagogía, de la literatura, de la lingüística, de la música. Qué cosa hermosa de la música, y yo quiero escuchar a Rosa, a ver que nos cuente un poco qué hacen con las partituras braille, que me muero de curiosidad. Sí, dale, Rosa. Yo primero quiero agradecer, es un honor para mí estar acá con ustedes. Y con respecto al lenguaje inclusivo, yo no lo utilizo, pero no estoy en contra de quienes quieran implementarlo. O sea, por ahí no lo utilizo por una falta de costumbre, porque nos cuesta adaptarnos a los cambios. Y hoy pensaba, bueno, yo trabajo actualmente para la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Esta banda se creó hace 70 años. Cuando se creó, no se aceptaban mujeres en la banda. La primera mujer ciega que entró a la banda fue en 1985. Y hoy pensaba, bueno, hoy en día podríamos debatir por qué se llama Banda Sinfónica Nacional de Ciegos y no Banda Sinfónica Nacional de Ciegos y Ciegas, porque somos muchas las mujeres que hoy en día trabajamos en esta banda. Yo en lo personal no me siento excluida por eso, pero sería interesante por ahí abrir un debate para ver ese cambio, ¿no? Si lo pensamos desde el lenguaje inclusivo, para que nadie se sienta excluido. Eso es lo que yo puedo decir dentro de esto, de lo que es el lenguaje inclusivo. Rosa, por ahí, anticipándome alguna pregunta que puede salir después, ¿cómo te sentís cuando sale esta dicotomía entre, bueno, inclusivo es braille, o inclusivo es lengua de señas, inclusivo no es hablar con la E? ¿Cuál es tu mirada personal, subjetiva? Pero bueno, ¿cómo te sentís ante esos discursos? Para mí, inclusivo es realmente
incluirnos en todos los aspectos, no solo sí, nosotros nos incluimos gracias al braille para poder estudiar, para poder trabajar. Yo, gracias al haber aprendido el sistema braille, puedo hoy en día trabajar en la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, para haber aprendido la musicografía y el sistema braille y todo eso. Pero cuando se habla de inclusión, yo lo siento como, bueno, igualdad. Para mí, incluir es sentirme igual, es que me hagan sentir que no hay una diferencia. Y bueno, nos queda grave. A veces lo he sentido y a veces no, ¿no? O sea, depende de las circunstancias. Hay circunstancias en las que me he sentido excluida y hay circunstancias en las que no. Que he logrado tener una buena inclusión en todos los aspectos. Buenísimo. Bueno, y Gabriela, en el campo de la traducción. Yo más bien, voy a obtenerme primero. Yo soy Gabriela, soy una persona de tez blanca, tengo el pelo hasta más o menos los hombros, castaño, y uso anteojos, y tengo un suéter beige. Yo más que en la traducción voy a hablar de la accesibilidad, que es lo que mi posgrado en el español, ¿no? Lo bueno de quedar última es que pude rescatar algunos conceptos que dijeron los compañeros de conversatorio, y bueno, vamos a tratar de unir todo. Y también lo otro bueno de la accesibilidad es que no tiene conflictos. Yo creo que una vez que, como los que planteamos por ahí con la diversidad de género o con el lenguaje inclusivo, una vez que uno empieza a entender la accesibilidad desde lo que se entiende ahora, como se entiende ahora, desaparecen los conflictos. Por varios motivos. Primero, porque bueno, el modelo de la discapacidad a lo largo de la historia, de cómo se pensaba la discapacidad, varió. Y el modelo actual nos pone a nosotros, a la sociedad, que es el modelo social de la discapacidad, a cargo de eliminar las barreras para asegurar que toda la diversidad humana acceda a la información, a la cultura, a la educación, al entretenimiento. Pero no porque, y cuando hablaba del presupuesto, no porque sea una, como se, en algún otro momento se pensó como si fuera un acto de beneficencia, sino porque es un derecho humano que está reconocido en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual la Argentina la firmó y la ratificó, es decir, que es ley. O sea que no tenemos una posibilidad, es una obligación. Entonces, para mí, empieza todo por cambiar la actitud. Y de ahí van a cambiar el lenguaje y nuestra manera de pensar cómo vamos a ofrecer la información, la educación, todo. No puede ser una cuestión de presupuesto. Y no puede ser una cuestión de orden. Bueno, primero hagamos esto y de jerarquías. Tiene que ser, tiene que empezar y tiene que desarrollarse de alguna manera para no dejar de lado, no dejar fuera a lo que se conoce por el censo 2010, imagínense, 11 años de antigüedad, teníamos un dato de 5 millones de personas con discapacidades permanentes, auditivas y visuales. Solamente, esto no incluye las neurodivergencias, no incluye las discapacidades que se conocen como invisibles, por ejemplo, el dolor crónico, la astenia, las dislexias. Entonces, ya me parece que a esta altura de la sociedad no podemos estar pensando en dejar a todos esos argentinos fuera de todas estas posibilidades, porque, como repito, son ley, son la ley argentina. Después hay otro concepto que es muy importante, que es el diseño universal. El diseño tiene que ser todo lo que nosotros pensemos,
siempre tiene que ser pensado para toda la diversidad. No solo, lo mismo que, se, que pasó con la diversidad de género, tiene que hacerse con todas las diversidades humanas. Nuestras comunicaciones, hay formas muy sencillas de hacerlas accesibles. Casi, por ejemplo, en las redes sociales. Todas las redes sociales tienen texto alternativo, algunas están incorporando los subtítulos. Entonces, hay que pensar en toda la diversidad desde el principio. No cuando las cosas ya están hechas, bueno, hay que adaptarlas. Pero si se arranca una nueva propuesta, tiene que ser pensada para la diversidad desde el principio. Entonces, para repetir, tres cuestiones que quisiera como recalcar. El diseño universal, el modelo social de la accesibilidad de la discapacidad, que es que cambia el eje. La sociedad tiene que ser responsable de abrir, de ofrecer acceso a todo el mundo. Y la convención, que también incluye dialogar con las personas con discapacidad para que ellos sean parte de esta creación del lenguaje, de todas las oportunidades. Y después, bueno, cualquier cosa, charlamos o preguntamos o contesto las preguntas que haya. Buenísimo, quería agarrar justo de dónde dejaste, Gabriela, en esta relación con las personas con discapacidad, que son profesionales, que están trabajando para construir esta nueva realidad que estamos todos, por lo menos los que estamos acá, pujando para que pueda existir. Y quería traer un poco, a partir de las reflexiones que ustedes fueron compartiendo con nosotros, ¿cómo creen que se puede construir una sociedad más inclusiva a partir de las lenguas y los lenguajes ahora expresivos? También vamos a incluir las disciplinas artísticas, ¿no? Y ahí, la verdad que me gustaría escuchar a Rosa en primer lugar para contar un poco sobre su relación con el teatro, con la música y cómo eso fue colaborando, o sea, en su formación laboral, en su relación con el mundo. Bueno, yo a nivel artístico empecé a hacer teatro desde muy chica y descubrí que me ayudaba mucho en el manejo en el espacio, en la gestualidad, que por ahí las personas ciegas, sobre todo los ciegos de nacimiento, nos cuesta utilizar la parte gestual porque... Y el que queda ciego grande lo va perdiendo. Y todo eso me parece que es importante para incluirse en la sociedad. También en el contacto con el otro, que nosotros lo necesitamos mucho porque siempre necesitamos ayuda de los demás. Y creo que en eso también nos ayuda un montón. He logrado incluirme en grupos de teatro con gente que ve, hemos hecho cosas en conjunto y nos dimos cuenta que podríamos trabajar muy bien ayudándonos unos a otros, o sea, buscando a veces técnicas para que la obra pueda salir perfectamente dándonos una mano uno con el otro, por ahí llegar a un acuerdo de cómo, de pedirle por ahí de arreglar con el compañero que veía de que vos venías a buscarme en tal momento porque así yo sé dónde estás, o sea, ese tipo de cosas sencillas pero que hacen a toda la función. Y la verdad que eso me hizo sentir muy incluida, me hace sentir porque actualmente también hago teatro. Hoy en día lo estamos haciendo en modalidad de radioteatro por el tema de la pandemia. Pero bueno... Y con respecto a la música, no tuve ningún problema a nivel inclusión, porque la música es inclusiva, no tenemos inconvenientes de ir a un conservatorio, estudiar a la par de cualquier persona que ve. Utilizamos la musicografía braille, que es la signografía en braille que se utiliza para escribir música.
muchas veces con ayuda de los mismos compañeros en los conservatorios que nos dictan a veces las partituras. Hoy en día la tecnología, la verdad que nos ha dado una mano muy grande, nos ayuda muchísimo, porque antes para estudiar teníamos que estar buscando personas que nos dicten. Si a mí hoy en día me dan una partitura en formato XML, yo la puedo imprimir directamente y leerla perfectamente en braille. Eso la verdad que nos abrió un camino re importante porque nos va creando cada vez más independencia y cada vez más facilidad para poder estudiar y trabajar a la par de cualquier persona que ve. Sí, te escucho, Rosa, decime algo. No, está bien. Si alguno de los compañeros de la mesa quieren agregar alguna vivencia con disciplinas artísticas, con lenguajes expresivos, escucho con gusto, que yo soy profesora de teatro en portugués en Lenguas Vivas, así que abro la puerta también. Uh-huh. Nosotras en Percepciones Textuales hacemos audiodescripción y los guiones de audiodescripción son un manejo de lenguaje, es como tenés que usar el silencio, el espacio del silencio para describir los elementos visuales del material que estás audiodescribiendo, y que suele ser muy corto, la concisión, la descripción, las palabras, el aspecto descriptivo de las palabras es súper importante. Pero además, yo creo que acá sí es el uso creativo del lenguaje, es muy importante ir incorporando todas las posibilidades. El abanico es enorme, o sea, de servicios de accesibilidad o de posibilidades de accesibilidad. Desde la lectura fácil que nombró Juan Eduardo hasta... los mapas táctiles, las descripciones de texto alternativo de las imágenes, los subtítulos también tienen mucho de creatividad por las cuestiones técnicas. Se puede ofrecer los materiales didácticos en letras grandes para la gente con baja visión. O sea, posibilidades, combinaciones técnicas. Técnica y arte, como siempre nos pasa también a los traductores, que si es un arte, que si es un oficio, que si es una profesión, que si es una mezcla de todo. La accesibilidad ofrece toda esa variante. A veces uno se queda con lo físico, que es como que lo que más se ve. Cuando se pone una rampa, y incluso hubo mucho escándalo también con eso. O sea, cuando se pone una rampa es muy, muy notoria. Pero todos los demás servicios de accesibilidad ofrecen, para los que los hacemos, una posibilidad creativa impresionante. Y para el que los recibe, significa acceso a todas estas, al espectáculo, a la información, por ejemplo, pública sobre la salud en estos tiempos, fue muy importante. A todo lo que hace a la cultura humana. Yo la verdad que soy una gran agradecida de la audiodescripción, la verdad que a nosotros nos brinda muchísimo, porque el poder escuchar a una... Yo me malcrié tanto que ya las películas sin audiodescripción no las escucho. Antes... siempre escuchaba películas cualquiera, digamos. Ahora no, ahora pongo la tele y la verdad que la apago porque digo, no, mejor me busco una película con audiodescripción porque, qué sé yo, es diferente, es tan lindo eso que te describan y uno poder saber realmente todo lo que pasa. Porque antes, jugábamos a veces con la imaginación y a veces la imaginación no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en la película. La verdad que es genial. Y con respecto a la accesibilidad, hay algo que quería decir, que no sé si va con este tema, pero no entiendo. Te escuchamos.
Por ejemplo, esto que sacaron los cordones en muchos lugares, y si supieran lo terrible que es para nosotros eso, porque en realidad no sé desde dónde se pensó que podía ser bueno, porque nos ha dicho gente que lo pensaron desde el punto de vista que no tengamos que bajar cordones, o que la rampa, o si no encontramos la rampa, bueno. La verdad que el sacar los cordones nos perjudica, porque a veces no sabemos si estamos parados en la calle o en la vereda, o sea, porque no tenemos referencia, nos pierde muchísimo. Lo he hablado mucho con mis compañeros y la verdad que no sé. Bueno, eso me parece un buen ejemplo de estas decisiones que se toman sin estar en diálogo las personas que van a recibir tales beneficios o no, o sea, de no hacer una construcción y una reflexión conjunta. Parece que viene a colación por eso. Claro. ¿Se le quiere agregar algo más? Fernando. Bueno, la verdad que es muy interesante cómo incluir, ¿no? Digamos, este ejemplo de Rosa, que me parece interesantísimo, de los cordones, ¿no? Y de las políticas públicas. Me hacía ruido con respecto a que Rosa hablaba de que la música incluye, y yo no estoy tan seguro que la literatura haga lo mismo, por lo menos la enseñanza de la literatura, en el sentido de estas tradiciones que venía trayendo a colación y que muchas veces los docentes, cuando tenemos que prescribir cierto currículum, cierto programa, ya algunos textos ya vienen dados y por ahí esos textos, ¿sí?, pertenecen, un poco en esto que decía Juan, ¿no?, en ese, son currículums pensados en forma occidental por el hombre blanco, heteronormativo, y que muchas veces esos corpus de textos y esas formas de presentar el conocimiento están trabajados desde desde este mismo punto de vista. Traigo a colación esto porque ahí sí se vuelve totalmente importante, y por lo menos es el campo que yo investigo, es la mediación docente. ¿De qué manera la mediación docente incluye, ¿no? ¿Y de qué manera nos apropiamos de esos textos para ver qué preguntas hacer sobre esos textos y de alguna otra manera, cómo interpelar ese currículum que trabajamos en las escuelas? Lo digo porque, y esto ya lo digo así directamente, después explico un poquito más, pero hoy a la mañana tuve una clase de literatura en un cuarto año de una escuela secundaria de Berisso, y eran 5 alumnos nada más, 6 varones, y Romina, que estaba sentada adelante de todo, y bueno, cuando yo entré al aula a las 10 de la mañana, se llamaba Romina, y cuando me fui, ella ya era Noa, porque sucedió algo en la clase que fue muy interesante para que ella se presente. Y se presentó justamente porque de alguna manera empecé a tratar de provocar desde un texto, un mito de Eduardo Galeano, que se llama El amor, que es un mito latinoamericano, donde la construcción es totalmente heteronormativa. El primer hombre y la primera mujer se encuentran en la selva, ¿sí? Y el hombre le dice que ella está enferma y que tiene una llaga abierta, que no sabe lo que es, y intenta curarla. Y la cura cuando ve al mono curando a la mona, y a partir de ahí nace el amor. Hasta ese momento, el texto y la lectura venía ahí. Romina escribió una consigna escritura dentro de un marco heteronormativo, y después planteé si les parecía que ese texto incluía a todas las identidades sexogenéricas, y esas palabras estaban trabajadas de ese lado. Y empezó a haber un silencio tenso. A partir de ese silencio tenso, seguí haciendo preguntas, y un alumno dijo, bueno, acá no están los gays. Repregunté por qué les parece y demás. Y ahí en un determinado momento Romina dice, bueno, tampoco están las bisexuales. Digo, bueno, ¿y vos desde dónde escribiste? No, yo escribí haciéndote caso a la consigna. Y la consigna estaba dentro de ese marco heteronormativo.
Digo, pero ¿y por qué no escribiste de tu identidad sexual? Porque eso en la escuela no se hace. Yo simulo. Entonces, a partir de ahí, se presenta, pero digo, pero nunca lo hiciste, cuarto año, 16 años. No, es la primera vez. Digo, bueno, podés escribirlo de nuevo, pero ya desde tu identidad sexogénica. Sí, totalmente, yo lo podría hacer. Pero hubo ahí una bisagra, ¿sí?, en poner en discusión el texto, poner en discusión ese mito, poner en discusión a Galeano, ¿sí? Y me parece, y es ahí donde nos colocamos, yo hablaba de colocarnos del otro lado de esa pared de la lengua, ¿no? De colocarnos en discutir esas condiciones de poder que hacen que un texto exista en un currículum, en un programa, y se dé de determinada manera. Esto para mí fue fundante, porque a mí, también me modificó a mí, ¿no? Digamos, con mi mirada sobre ese curso. Cuando yo sigo preguntándole a Romina, Romina termina diciendo, bueno, y ya no soy Romina para vos, me llamo Noa, con H final. Digo, claro, vos querés que te llame así, perfecto, bien. Y ahí pregunté, bueno, los varones, empezando a preguntar, ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Por qué no sabíamos esto? Y me parece como que hay que introducir a esta construcción curricular de la que hablo, una construcción curricular de justicia curricular, porque en principio para esa chica que se llamaba Romina, que ahora ya es Noa, no había justicia curricular. O por lo menos ella no encontraba el hueco en ese currículum para presentarse tal cual ella quería presentarse. Lo traigo a colación porque me viene removiendo todo esto, pero también en algunas intervenciones que se hicieron acá. Interesante. Preguntaban en el chat sobre la experiencia reciente, así que bueno, ya está satisfecha la pregunta. Bueno. Imaginarás que yo no voy a hablar después de semejante historia. Todo lo que digo va a ser una estupidez. Todo lo que diga va a ser una tontería, obviamente. Creo que una cosa, no, yo de lo que pensaba, y creo que me engancha muy bien con lo que contaba Fernando. Acerca de esto, ¿no? De qué pueden hacer las sociedades. Muchas veces se piensa la inclusión, e insisto, desde el lugar del poder, el lugar de quien incluye, ¿no? Porque obviamente los que tenemos tiempo de pensar, o los que vivimos de pensar, o cosas por el estilo, es porque evidentemente tenemos un montón de necesidades básicas satisfechas. Y eso hace que haya ciertas condiciones sociales, económicas, incluso políticas, obviamente, o étnicas o lo que fuere, que nos garantizan, que nos dan ese lugar del poder desde donde pensar la inclusión. Y creo que una cosa que mostraba Fernando, y creo que es muy linda, es el lugar que tiene. Por un lado, una cosa que me parece que es clave en cualquier proceso de acceso a derechos, que es la organización y la constitución de un sujeto colectivo, ¿no? En el sentido que bueno, no sé, nosotros en el caso de las lenguas indígenas, por ejemplo, en Chaco, que otra vez, que no es una investigación mía, pero que seguí muy de cerca, pero pasa lo mismo con el caso de la salud mental, por ejemplo, acá en un centro de salud. Es decir, vos tenés colectivos, un sujeto colectivo al cual se integran estos individuos y que realizan sus demandas desde un lugar que, entre otros elementos, incluye la lengua, o los lenguajes, o los estilos, o los registros, o como corcho lo querramos llamar, según el caso, ¿no? Es decir, y eso es algo que me parece que al mundo académico le cuesta mucho ver, porque el mundo académico en general es muy vago. Vago no en el sentido de que haya vaguedad, sino en el sentido de que no es muy amigo, no siempre puede, lo que sea, de hacer entrevistas, hacer trabajo de campo, ir a observar, dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, al ser medio vago, uno piensa, bueno, leo teoría, y esas teorías me dicen que la lengua tiene tal lugar, tal función, el capital, bueno, voy a analizar unas leyes, analizo unos discursos en los medios, y ya está, me saqué el problema de encima, ya entendí por dónde va la... Y en cambio, cuando uno va a ver cómo funcionan estos colectivos sociales, que sean de lenguas indígenas, que sean de obviamente de lenguas de señas, que sean uno lo que de usuarios de la salud que encuentran que su médico habla una lengua que no entienden,
¿no? Hablan este lenguaje que no entienden. Uno encuentra que el lugar de la organización colectiva es el único lugar desde el cual estas demandas tienen una formulación, tienen nombre, ¿no? Tienen nombre, que ese nombre lo asignan, como todos los nombres, los asignamos colectivamente, ¿no? Ningún individuo, excepto Dios, que no existe, así que no, ningún individuo puede darnos nombres a las cosas. Entonces me parece que ese es un elemento fundamental. Y el segundo elemento que mostraba Fernando y me pareció fantástico es el tema de la agencia, es decir, de cómo hacemos para convertirnos en actuantes, ¿no? Personas que hacemos cosas con la lengua. Y el tema de la agencia siempre se lo leyó desde un lugar muy romántico, ¿no? Del lugar del individuo iluminado que dice, estamos en este contexto de dominación y de exclusión, pero yo como Prometeo traeré las rampas o el audio descriptivo o lo que corcho fuere para incluir a mi colectivo. Y en realidad lo que tenés ahí no es una agencia individual, sino una agencia distribuida socialmente, distribuida por medios técnicos, por actores técnicos, que son los que hacen esos audios, por incluso hasta demandas que tienen como protagonistas al Estado y a los Estados, que son los que de alguna manera instauran y generan la obligación de adherir a ciertas normas. Y en ese sentido me parece que pensar como una sociedad más inclusiva es pensar justamente de qué manera dialogan estos colectivos sociales, que muchas veces están en conflicto, y es lógico que estén en conflicto, porque como decíamos hoy, lo que sacás de un lado se lo das al otro, y eso genera un conflicto siempre, aunque lo que le saques a uno sea un porcentaje ínfimo de la plusvalía, igual va a haber conflicto. Entonces me parece que pensar esas relaciones que son, en este sentido, políticas, porque son una lucha por las condiciones de ejercicio del poder y de generación y de reproducción del poder, y por otro lado la agencia, es esta capacidad de hacer cosas con la lengua, con perdón de la expresión, y entendida no de manera individual, sino de manera distribuida y colectiva, y también sujeta a incongruencias y a efectos no deseados de la acción, creo que es una manera, y yo creo que desde este lugar mínimo que me toca a mí como investigador y a un montón de gente fantástica que hace este tipo de investigaciones, el desafío que tenemos ahora, me parece, es empezar a buscar esos fenómenos. Es decir, dejar de buscar cómo la clase dirigente domina la hegemonía, hace que la gente sea medio estúpida, cómo los diarios... Y decir, no, pará, busquemos esos espacios en los cuales se generan nuevas realidades, cuáles son las condiciones y cuáles son los fenómenos que las lenguas y los lenguajes hacen posibles a través de estos colectivos sociales que se convierten en actores y en agentes de esas lenguas. Ah, bueno, y retomo un par de conceptos que fuiste tirando, Juan, sobre el final, que me parece que nos dan el pie para la pregunta que planteamos de cierre. Después, bueno, tendremos algunas preguntas de quienes nos están mirando. Pero bueno, vos hablaste de esto, del mundo académico, ¿no? Por un lado, como lo negativo, un poco esta así, pasividad o hacer solo lo mínimo indispensable, pero también yo pienso en lo que puede el mundo académico, ¿no? En este tomar agencia. Y en este sentido, como nos interesaba la mirada de ustedes desde una perspectiva situada sobre nuestra institución. Nosotros aquí en el Spangenberg formamos docentes de lengua inglesa, docentes de lengua portuguesa y traductores, y tenemos el postítulo también. Entonces, un poco lo que les queríamos preguntar es, ¿qué piensan ustedes que... o de qué manera puede una institución como la nuestra contribuir en estos debates, ¿no? En estas perspectivas? Le voy a dar la palabra primero a Gabriela, ¿sí? Que es egresada del postítulo, y bueno, después lo seguimos charlando. Bueno, sí, yo lo estuve pensando esto. El Spangenberg hace muchísimo, mi lengüitas, hace muchísimo, la verdad. No sé cómo está ahora con todo lo de la pandemia, pero además de la especialización, lo que se hace es, se contribuye en festivales, o sea que la escuela sale hacia la comunidad, no es que está encerrada. Una cosa muy importante que se puede hacer es
como, en general como institución es identificar cualquier barrera, incluso hay que identificar los prejuicios que uno pueda tener inconscientes y empezar a eliminarlos. Todos juntos, por ahí de golpe, todas las barreras juntas no se pueden, es como que uno se le parece demasiado y no sabe por dónde empezar, pero siempre hay que empezar por algún lado. Para mí, la verdad que yo todo lo que aprendí de accesibilidad fue ahí, en Spangenberg, y están en la avanzada. O sea, después tuve la suerte de ir a los congresos que ahí nombraban y realmente no tiene ninguna diferencia con ninguna de las instituciones del mundo en las que se enseñan este tipo de cuestiones. No es para la institución, es para mis compañeros de curso, de especialización. Me gustaría ver más publicación, más tesinas, más literatura argentina, que tenga la identidad nuestra, que se forme un corpus nuestro, no simplemente imitar modelos que, por supuesto, tienen 30, 40 años de experiencia y son útiles, ¿no? No vamos a reinventar todo. Pero sí que sea algo identitario y propio, me parece muy importante. Como te decía, muchas cosas ya se hacen, la especialización sale, no está autocontenida, y sale y trabaja con los usuarios, y eso es fundamental. Es otra de las cuestiones que no pueden faltar. Entonces, en eso me parece que está la avanzada. Como una pequeña cuestión, no tanto para la institución, porque bueno, hacen todo lo que pueden, pero no se sientan a escribir, hay que formalizarlo. Me parece una oportunidad muy buena para lingüistas, tener ese corpus, empezar a formarlo. Bueno, eso. Sí, y aprovechar el sello editorial, el nuevo sello editorial que tenemos. Bien. Sí, sería muy interesante. Bueno, yo sé que hay alguna cosita por ahí, pero... No spoileemos. Bueno, gracias, Gabriela. Sin por ahí ir a las particularidades de la institución, ¿no? Pero, Fernando, tu mirada, ¿cuál sería? Más que afirmaciones, preguntas, porque como no conozco, soy foráneo, me preguntaba usted, bueno, ustedes son egresadas de la diplomatura, digamos, me preguntaba, la primera pregunta que se me ocurrió fue la relación entre el instituto y la ESI, ¿no? Digamos, es decir, ¿de qué manera? La ESI en el sentido de un paradigma que es perturbador, digamos. Es decir, yo no conozco el instituto, pero en toda institución siempre hay preguntas para hacer, preguntas sobre el currículum, preguntas, y que esas preguntas no es que en un determinado momento se responden y logramos un grado alto de estabilidad. Justamente la ESI plantea un cuestionamiento continuo, ¿no? Digamos, ¿de qué manera presentamos el conocimiento? Digamos, las preguntas sobre el conocimiento, ¿sí? Me parece que tiene que ser un continuo. En toda institución, digamos, no estoy hablando específicamente, vos me preguntas sobre este caso particular, pero me parece que la pregunta sobre el conocimiento es una postura epistemológica, ¿sí? Que viene, en principio, muchas veces del feminismo, pero que es interesante para desestabilizar eso que se cree que estamos haciendo bien. ¿Sí? Muchas veces descansar en eso que creemos que está haciendo bien es problemático. ¿Sí? Y te cuento una de ayer. Hice un taller de libro álbum y ESI. Pues yo pertenezco al SUTEBA Berizo. ¿Sí? Es el secretario de Cultura. Y armamos un taller donde, para primaria e inicial, y la apropiación de la ESI, a mí me quedó, yo quedé disconforme, porque justamente todas las docentes inicial, la ESI era lo que trabajaban de toda la vida, y ese nivel era el que ellas ya sabían la ESI, ya la ESI mediante la noción de juego ya la ESI entró, y no hay nada que revisar. Y primaria se le dieron con un caño, porque la primaria era el lugar de la heteronorma, de la normalización, etc. Y yo no quedé conforme con ese binomio. Pues digo, es imposible que una institución no tenga ciertos emergentes para problematizar, ciertos problemas en el currículum, ciertas prácticas que hay que revisar y que tenemos que instalar la pregunta, ni tampoco existe una
institución demonio que es donde está todo mal, digamos. Me parece como que la ESI, de alguna manera, con perspectiva de género, viene a hacerse preguntas en esas relaciones que son heterogéneas, múltiples, que cada institución construye hacia el interior. ¿Cuál es el currículum oculto que existe en toda institución? ¿Cómo preguntarnos sobre eso? Preguntas, digamos, más que nada preguntas. Juan. Y bueno, te imaginarás que no le voy a decir yo a ustedes lo que tienen que hacer. No se me ocurriría jamás. Instituciones formadoras de docentes, de traductores. No, ya sé, es un chiste. No, a mí me parece dos cosas ahí. Una, sin dudas, necesitamos escuchar esas voces que habitualmente no escuchamos, y es más, que la institución está diseñada para no escuchar. Eso para mí es clave. Es clave. Si nosotros seguimos con cierto orden institucional, lo cual no significa ni quitarle el valor al trabajo docente, ni quitarle el valor al conocimiento acumulado a través de décadas de gente que laburó mucho y muy en serio, para nada. Significa aprender a escuchar qué tipo de preguntas le hacen estas nuevas voces a ese conocimiento y a esos actores, y qué tipo de respuestas no le podemos dar, y tenemos que salir a buscarlas. Entonces, para mí, primero es clave escuchar estas voces que siempre quedan, y que insisto en esta idea, que es una institución que está diseñada para que no se escuchen, un poco lo que decía Fernando recién. Entonces ahí creo que encontrar y que buscar, y la pandemia no ayuda, y el Zoom no ayuda, pero encontrar nuevas instancias donde puedan escucharse estas voces y cuáles son sus demandas, y cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus valores, creo que eso es fundamental para que la institución efectivamente entre un poco en interacción con esos actores que son su parte constitutiva, ¿no? Cuando yo les hablaba un poco antes de esta idea de la ideología del acceso y qué sé yo, claro, para uno es loco pensar que en realidad lo que hacemos es adaptarse, o sea, que el esfuerzo es adaptar la institución a sus beneficiarios, cuando en realidad es, che, se supone que es una institución que está al servicio de estos destinatarios. Y si la institución no está pudiendo generar esa relación más igualitaria y de mayor, insisto, me gusta más esta idea de diálogo que de inclusión, ¿no? Que supone como este adentro afuera, pero bueno, son terminologías, no importa. Pero si la institución no está en condiciones de generar de llegarle a ese destinatario, esa destinataria, ese destinatario real que tiene, el problema es la institución. No puede ser un problema de esos sujetos que le hacen posible. Y por otra parte, creo que también acá un lugar central lo tiene la investigación. La investigación, qué sé yo, si nos queremos poner en cancheros, decimos la investigación, acción participativa, lo que fuere, no importan las etiquetas. Yo creo que en cualquier metodología de investigación que hagamos, desde una epistemología dispuesta a sacrificar el lugar del saber absoluto del sujeto que conoce, y dispuesta a desobjetivar al objeto de conocimiento, que son un montón de pobres personas que están ahí esperando que vayamos con nuestros microscopios lingüísticos o lo que fuere a verlos, creo que cualquier tipo de investigación de ese estilo es valiosa. ¿Por qué? Porque, por una parte, es un espacio en el cual efectivamente necesitamos poner en diálogo esos conocimientos que nos vienen dados, esas teorías, esos marcos, lo que fuere, que se generó para una realidad X y funcionó, y nos obliga a ver, bueno, che, ¿funciona esto acá? ¿No funciona? ¿Cómo nos hacemos agentes de esa teoría? ¿Cómo nos convertimos otra vez con el tema de la agencia? ¿No? ¿Cómo podemos apropiarnos de esa teoría y ponerla en diálogo o en relación con estos datos? Y por otra parte, creo que también lo que genera la investigación en las instituciones de cualquier nivel, instituciones educativas de cualquier nivel, la investigación nos permite también convertirnos en productores de conocimiento. Y eso es clave. Y creo que eso es clave tanto en un nivel micro de apropiación y de relación con ese saber en el aula y en los espacios formativos, como también en el nivel más global del mundo académico, llamémoslo, ya que estamos en cancheros, del mercado académico, donde estas voces y estos lugares de producción de conocimiento que habitualmente
quedan por fuera de nuestras instituciones, tienen un lugar clave y son súper valorados, son súper importantes, básicamente porque dicen cosas nuevas. Porque dicen cosas nuevas. Entonces la posibilidad de decir cosas nuevas desde lugares de sujeto nuevos es un valor enorme para la producción de conocimiento. Y nos lo estamos perdiendo por quedarnos en ese espacio tan restringido de cierto conformismo teórico, metodológico y, por supuesto, político. Buenísimo. El tema de la producción académica, ¿no? También en línea con lo que decía Gabriela, la idea de producir. También está bueno esto que planteaste de inclusión. Es un término que estaba chusmeando el chat de YouTube y estaba ahí bastante controvertido el término. Después vamos un poquito a eso. Pero antes de, para cerrar con esta pregunta, la queremos escuchar a Rosa. Bueno, a mí me cuesta a una institución tan importante decir, ¿no?, que me gustaría que hagan, pero me parece que es importante para todas las personas que van a ser educadores, que se informen y que se informen mucho sobre el trato con los discapacitados, que investiguen, que si pueden aprender braille, que lo aprendan, porque sería bueno que si se encuentran con alumnos discapacitados, que eso pueda ayudarlos a una mejor inclusión en el aula, porque muchas veces pasa que los chicos se integran, pero como que la maestra a veces no sabe cómo manejarse con ese chico y deja todo a cargo simplemente de la maestra integradora. Y a mí me parece que eso tendría que estar directamente desde el profesor del aula. O sea que no, la integración tendría que ser importante también desde el mismo profesor que está en el aula. ¿Sabes, Rosa, que nosotros vimos cosas muy parecidas con docentes de lengua indígena, donde lo que pasaba era esto mismo como decís, bueno, la integración la hace la maestra integradora. Vos decís, pero para un cachito, todos estos estudiantes, en ese caso esos alumnos blancos que tenían la lengua española como lengua primera, o estos alumnos videntes, ¿no necesitan también integrarse a la experiencia, al conocimiento que tiene este otro alumno que tenga esta otra lengua o esta otra capacidad en esa experiencia del aula? O sea, siempre la idea de integración me parece que es interesante esto, es decir, siempre es integrarse a la mayoría perdiendo el valor del aporte que tiene la minoría o que tiene ese grupo que en ese contexto aparece como minoritario o minorizado. Sí, 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 es lo que suele pasar. Por eso yo digo que bueno, estaría bueno que todos quienes van a ser educadores y formadores, que van a tener alumnos, que se capaciten, ¿no?, para poder vincularse también con las personas discapacitadas. Porque lo que yo veo es eso, que muchas veces todo queda en manos simplemente de la integradora. Como la maestra, la especialista es la integradora y la otra maestra se desvincula de ese alumno porque tiene a la integradora al lado. Que tampoco lo ayuda eso, nos ayuda a vincularse con los mismos compañeros, porque a veces los compañeros ven que ese chico tiene una maestra especial, entonces nos acercan, porque los chicos por lo general se acercan a otros chicos que están con la misma maestra, ¿no? Entonces queda aislado también muchas veces de sus propios compañeros. Bueno, nos van llegando algunas preguntas, perdón, para sumar. Una cosita más, perdón, pero es que está tan interesante. Sí, 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 no me mientras nos vamos mirando. No, pero es que pensaba, Rosa, en esto que vos decías, ¿no? Claro, queda. O sea, la metodología de integración integra el conocimiento a un conocimiento abstracto y no integra a un colectivo. Exacto. ¿No? Esto que vos estás diciendo, decís, bueno, vos te integrás, está bien, entendés lo que están diciendo, aprendés obviamente el contenido curricular, que es importantísimo, pero hay un contenido más interpersonal y más de vinculación con un grupo que se pierde. Sí, otra cosa también que es importante, que las maestras
tengan un trato de igual a igual. A mí me ha pasado en el secundario, por ejemplo, que tenía una maestra que me encantaba, me encanta la biología, yo me mataba estudiando biología, y en el momento de rendir, la profesora de biología justo me ponía siempre un 10 y no me miraba el examen. Y me daba tanta bronca, porque yo me mataba estudiando. Y está bien, ella me decía, yo te pongo el 10 porque yo sé que vos sabés. Y no era porque ella sabía que yo sabía, me lo ponía porque era ciega, por eso, porque ni siquiera sabía cómo estaba mi examen. O sea, no me lo llegaba ni a evaluar. Y la verdad es que eso no me hacía sentir incluida, me hacía sentir mal. Porque no está bueno tampoco regalar la nota a nadie. Ni regalarla ni no regalarla. Poneme la nota que corresponde. A eso yo le llamo inclusión, ¿no? El mismo trato. Si soy una mala alumna y me tenés que poner un 1, ponémelo. Si soy ciego o no lo soy, bueno, no importa. A veces se cae en ese error también, ¿no? Por esta cosa de decir, ay, no, ¿cómo le voy a poner un 1? Porque es ciega. Sí, todavía tenemos que aprender muchísimo sobre la integración, cómo integrar quiénes con quiénes, qué con qué sistema, o sea, si por ahí la integración va un poco más, es más abarcativa y por ahí más profunda que la inclusión y da un paso cualitativo en este sentido, todavía tenemos muchísimo que aprender. Y me estoy acordando, Rosa, de una reflexión que compartiste conmigo una vez en relación a esto de las maestras que por ahí buscan incluir y hacían dinámicas por ahí específicas en el aula, y vos me preguntaste, sí, pero hay que preguntar, ¿van a las fiestas de cumpleaños? Sí, claro, por esto es que yo... Es lo que yo hablaba de los compañeros, ¿no? Bueno, hoy hablando con un papá de un nene discapacitado, contándole que iba a tener esta charla, qué sé yo, este nene tiene otro tipo de discapacidad, y bueno, hablábamos esto, de si el nene estaba bien integrado o no, y yo le digo, no, sí, está bien, me dice el papá, qué sé yo. Y le digo, ¿y lo invitan los nenes a los cumpleaños? Ah, no, por lo general no. Ah, bueno, le digo, entonces... y sale a los recreos y no lo dejan salir porque es un nene que tiene problemas de equilibrio y entonces, y no sé, entonces hasta qué punto está bien integrado. Claro, claro, evidente. Bien, hay más preguntas para vos, digamos. Hay una acá, como sabés, somos un profesorado de lenguas, entonces quieren saber también qué te parece, por dónde vamos, cómo nombrar discapacitados, personas con discapacidad. Otra posibilidad es diversidad funcional. ¿Con quiénes vos interactuás? ¿Cómo lo viven? ¿Qué prefieren? ¿Qué discuten? Yo soy ciega y para mí la palabra correcta es esa. Bueno, habrá personas que por ahí le molesta la palabra ciega, personas que se llaman no videntes. Yo en lo particular, para mí la palabra es ciega y no ninguna otra cosa. No. Pero bueno, no todos pensamos igual. Hay gente que le molesta, que sí, le buscan decir no vidente o sí, o discapacidades diferentes, o... pero bueno... Para el caso siempre es lo mismo, somos ciegos. Está buenísimo que lo digas, que te podamos escuchar y saber que es una voz entre varias y que no hay por ahí una unidad en eso, pero bueno, hay que empezar a hacer este ejercicio, me parece, nosotros que somos docentes y estamos formando docentes. Así que bueno, seguimos en el ejercicio de escucha, justamente. En general, yo hablando sí, con la gente, con los ciegos que yo me vinculo, todos terminamos diciendo lo mismo. Bueno, le ponen esta palabra, esta otra, pero al fin y al cabo somos ciegos y listo. Uh-huh. O sea, la mayoría piensa eso, pero
como en todas las cosas hay excepciones. Claro que sí. ¿Quería hablar algo? No, quería decir una cosita que también muchas veces cuando pensamos este tipo de debates, lo hacemos suponiendo que en algún momento vamos a llegar a un punto de equilibrio. ¿No? Como decir, bueno, no llegaremos a este lugar, será en 5, en 10, en 100, en 1000, en 1 millón de años, a este lugar en el cual estaremos todos bien, nos trataremos de manera inclusiva, equilibrada, igualitaria. Y la vida no es así. La verdad es que el conflicto social forma parte constitutiva de la sociedad. Y entonces los conflictos en torno a las maneras de nombrar, a la manera de apropiarnos de los lenguajes, a la manera de disputar terrenos simbólicos, institucionales o lo que fuere, son constitutivos de esos lugares, ¿no? Me parece que eso es importante, porque si no terminamos como despolitizando o tratando de reducir a un nivel técnico lo que en realidad involucra mecanismos sociales y otra vez políticos, perdón que me repita, pero muy importantes, porque todo el tiempo va a estar esa disputa por la capacidad de nombrar, por quién nombra legítimamente, por qué valor tiene ese nombre, ¿no? Y para quiénes, y en qué contexto. Entonces, para mí es importante también como no ponernos de objetivo es esa cosa en la cual vamos a fracasar necesariamente, porque el conflicto es constitutivo nuestro, ¿no? No es nuestro, digo, social, ¿no? No es un problema que deberamos... No es un problema que podremos solucionar cuando tengamos los medios técnicos necesarios, ¿no? Bueno, yo quería, sí. Perdón, quería decir algo. Es una cota, es un nota al pie de Juan, se llama esto. La necesidad de clasificar, ¿no? Digamos, la necesidad de continuamente, bueno, ¿qué es? ¿Qué sos? ¿Qué no sos? Digamos, y hay como una necesidad, que no parte de lo que plantea Juan, obviamente, del conflicto, sino de tener como que nominar al otro, nominar a la otra, decir, necesito saber, encerrarla en una palabra, ¿no? Digo, porque pensaba en las lenguas, ¿no? Y en la enseñanza de las lenguas, y digamos, de cómo ir a contrapelo de esa necesidad de clasificar y de problematizar. Y por el otro lado, bueno, ya lo dijeron, lo de la escucha, o sea, el lenguaje inclusivo incluye... ¿Sí? Un movimiento político y lingüístico, pero político, que nace en el 2015, de un grupo disidente que no se ve reflejado en el español, y aparece la E generando todo esta confusión, este debate, esta crisis. ¿Sí? Sin embargo, la apropiación de la E es muy despareja. Es muy despareja según la comunidad, según las personas. Y, digamos, ¿quiénes somos los estandartes de la E? ¿Los profesores de literatura, que investigamos género? No lo somos, no nos pertenece. Digo, nada, terminó nota al pie. No, si decís chique yo me caliento y empezamos a discutir. Ahí bueno, está. Justo teníamos una pregunta en relación con eso. La pregunta, no, pero, Juan, si nos podés comentar más sobre el proyecto de lenguaje inclusivo en la UNSAM. No sé, si bueno, a ver, vamos con dos cosas por separado. En el caso de la UNSAM, es una normativa, una disposición que salió ahora, una especie de protocolo que sacó la Secretaría, creo que se llama, no me acuerdo, los nombres son un desastre, pero que se llama algo así como Secretaría de Género y Diversidad Sexual, algo por el estilo, que es de la universidad en general, y de la cual participó un equipo del Centro de Estudios de Lenguaje en Sociedad, para asesorar un poco en la parte lingüística, donde básicamente lo que propone es algo muy parecido a un proyecto de ley que se presentó la semana pasada, la otra, por la diputada Macha, donde participó una gran amiga, Mara, te mando un saludo. Básicamente lo que se propone es, por un lado, no penalizar el uso de formas no estándares del español, es decir, no le bajes la nota a alguien por decir alumnes, y por otra parte, o no lo avergüences en el aula o cosas por el estilo. Y por otra parte, una serie de recomendaciones para hacer un uso no sexista no binario del español estándar en el aula, ¿no? Que esto es siempre lo que para mí es clave
en todo esto. Es decir, bueno, como decía Fernando, dado que lo que llamamos lenguaje inclusivo, que es este lenguaje no binario, con esta morfología en E o en X, para reemplazar los sufijos típicos de la O en el masculino y la A en el femenino, por una E o una X, lo que se dice, bueno, si vos no te sentís cómodo, cómoda, cómode con esa morfología, perfectamente podés encontrar otras formas dentro del español estándar para expresarte sin asumir, por ejemplo, el masculino genérico, sin asumir el binarismo, que son los ejemplos clásicos, ¿viste? Decir, bueno, el hombre llegó a la luna en 1969, bueno, decir humanidad, flaco, no es tan diferente, no es tan difícil, o decir, los asistentes vinieron, y podés decir las personas que asistieron, y ya está, te sacaste el problema de encima, usando los recursos que la gramática del español tiene. Porque ahí me parece que se confluye, y un poco ahí va a la polémica con Fernando, polémica que no se formuló todavía, pero espero se formule, que es, digamos, en ese fenómeno del lenguaje inclusivo, no binario, como lo queramos llamar, como lo quieran llamar quienes lo militen, vos tenés por una parte un debate de género, ¿no? Que es en torno por un lado al machismo, pero también al binarismo, ¿no? Y entonces por eso es que también hay mucho debate dentro del propio feminismo, de personas que consideran que todes invisibiliza a las mujeres, porque justamente dice, bueno, cuando conseguimos decir todos y todas, me reemplazan la A y nos invisibilizan de nuevo debajo de ese sufijo no binario. Esa es una de las posturas. Otra de las posturas es, bueno, tenemos un sufijo que nos permite incluirnos a todes sin necesidad de clasificar, como decía Fernando recién, sin necesidad de andar especificando demasiado, simplemente integrando a ese, o incluyendo a esa diversidad. Pero claro, esa idea de género, o esas ideas en torno al género, se cruzan con ideas en torno a la lengua. Y entonces vos podés tener gente que dice, genial, la lengua cambia, mirá, yo cuando era joven decía que tenía tornillos, ahora digo que está todo ATR, y listo, y no hay problema, no hay motivo para sufrir por eso. Y otras personas que dicen, no, mirá, hay cosas que el español no se jode. No, hay cosas que mi lengua, que esa lengua que yo aprendí, y que me convirtió en sujeto, y que de alguna manera me cubre y me subjetiva, no se pueden tocar, yo no, me niego a aceptarlas. Entonces me parece que el debate por ahí tiene mucho que ver con el cruce de esas dos ideas, porque vos tenés mucha gente que dice, ok, yo acepto, no soy binario, me parece bien, qué sé yo, pero no me toque la lengua. Déjame la lengua que yo comparto y que conozco y que me hace feliz y en la cual leí la mejor literatura de mi vida o lo que fuera. Ahora, con el caso del lenguaje inclusivo ya más concreta y más histórica y más empíricamente, es una propuesta, en realidad como propuesta gramatical, nace en el año 1970 y, si no recuerdo mal, 77. Es un libro que hace un ingeniero español de apellido Meseguer, y acá les paso el chivo, vengan a escucharnos en Spotify a nuestro podcast Hablando Mal y Pronto, que ahí tenemos un episodio tres episodios destinados específicamente a esto. Y en el primero hablamos de Meseguer y su propuesta, ¿no? En el año 1977 él propone como una propuesta teórica, dice, che, la verdad, el binarismo es un lío, el A, la A, la O, qué sé yo, reemplacemos todo por él, ¿no? Cuando se aplica a sujetos humanos, etcétera, etcétera. Entonces es una propuesta que viene de mucho tiempo atrás, que en la Argentina, yo recuerdo en el año 2012, 2013, ya estaba Loana Berkins y parte del movimiento trans, que ya firmaban y ya escribían sus comunicados utilizando la E de todes, y otros movimientos políticos anteriores, me acuerdo por ejemplo los zapatistas en los años 90, ya usaban la arroba como forma de intervenir sobre el lenguaje para visibilizar cierto desconformismo de género, que quizás no era necesariamente demasiado consistente desde el punto de vista de las teorías feministas o lo que fuere, pero que ya eran formas de poner en acción y en movimiento esa doble relación, ¿no? De ideas acerca de la lengua e ideas acerca del género. Y en este sentido, me parece que claro, uno muchas veces, obviamente, cuando pensamos en lenguaje inclusivo después del año 2017-18, que fue cuando Feynman maltrató a un estudiante en televisión y se hizo famoso, se hizo conocido. Es diputades. Claro, y la tenés a Sarlo diciendo, bueno, no, es un capricho de
el Pellegrini en la Ciudad de Buenos Aires y cosas por el estilo. Y la verdad es que no es así. No es así, uno lo puede percibir. Yo lo percibí haciendo, yo hace muchos años que no doy clases en secundario, pero investigando en colegios secundarios en el año 2017, 18 y 19, surgía todo el tiempo el lenguaje inclusivo, surgía como algo que usaban algunos y como algo que incomodaba a otros. Pero estaba. Pero estaba. Entonces, el hecho de que esté muestra que tiene una vitalidad, y otra vez el conflicto es constitutivo de esas opciones lingüísticas, muestra que tiene una vitalidad y tiene una presencia en un montón de sectores sociales, en un montón de lugares. Y para mí una cosa que es importante, y me callo, porque sé que cuando me pongo a hablar después no paro más, pero una cosa que me parece que es importantísima es quienes promueven, o la mayoría de las personas que promueven el uso del lenguaje inclusivo, no promueven ni su adopción obligatoria, ni que se integre la gramática de la Real Academia Española, porque ustedes saben que la única academia que brilla es la que arde, ni tampoco proponen que se enseñe obligatoriamente en las escuelas. Por el contrario, lo que proponen es, queremos, ni tampoco proponen una consistencia interna que utilicen la concordancia gramatical en E todo el tiempo, porque es un fenómeno de discurso y no de gramática, o de discurso sobre la gramática. Lo que propone fundamentalmente es, tenemos una serie de identidades que se expresan y se señalan y se marcan y se manifiestan a través de esta morfología, déjenla ser. No es tan difícil. Así como los medios aprendieron que decir, che, esto negro de mierda, son un desastre, está mal, bueno, también pueden perfectamente aprender a decir que referirse con el masculino genérico a una población de estudiantes diversa, heterogénea, y que no pueden saber cómo se identifica, también puede estar mal. Y ahora me callo, les pido mil disculpas. Gracias, Juan. Oh, me invitaron y acá estoy. En principio plantear de que no es lo mismo la E en el 2015 que la E en fines de siglo, ¿no? Porque, digamos, evidentemente hubo un avance de la militancia feminista, un avance de leyes, ¿sí?, ampliación de derechos, con las leyes de identidad de género, con el aborto, y que fueron pregnando, ¿sí?, las subjetividades, y que hacen que la E, justamente, si no es corrosiva, no es. ¿No? Digamos, yo no sé si estaría tan de acuerdo de Juan en decir, déjenla ser, porque a mí me parece que desde un punto de vista feminista, el día que la dejen ser, le ponemos otra letra, porque justamente el movimiento que se trata de interpelar en el lenguaje, ¿sí?, es como, la E como un eslogan, y en cierto punto un eslogan político y una bandera también política. ¿Sí? El día que no interpele, el día que no genere confusión, el día que se estabilice, yo supongo que va a aparecer otra letra, ¿no? Digamos, me parece como que hay un movimiento, ¿sí?, que es típico de ciertas militancias feministas, ¿sí?, que si lograron el efecto, y si logran el efecto, va a seguir vivo esa discusión. Sí coincido en que no hay una que sea aceptada por la Real Academia Española, eso viene por otra discusión. A mí me parece que mientras genere efectos la E, va a seguir existiendo, ¿sí? Después, ¿qué hacemos hacia el interior de las escuelas? Yo tengo mapas muy parecidos a Juan, donde hay pibas que las usan naturalmente, ¿sí?, pibes que las usan naturalmente, y otros que no les pasa nada con eso, y otros que lo discuten. Digamos, es muy heterogénea la apropiación de la E. No, quiero señalar una cosita ahí. Estoy de acuerdo en que en buena medida su valor público actual tiene que ver con esa incomodidad y con esa cosa de que, otra vez, hoy cuando la UNSAM presentó el coso este, inmediatamente se llenó de hater, puteando, diciendo barbaridades, la academia, qué sé yo. Eso, ni hablar. Pero por eso mismo digo que me parece que dejarla ser, desde el punto de vista de quienes damos clase, de quienes formamos, de quienes divulgamos, qué sé yo, significa no repriman formas de hablar que indexicalizan identidades. Obviamente esas identidades después cambiarán y buscarán otras maneras de pelearse y de marcar el conflicto y de afirmarse. Pero me parece que desde nuestro lugar, eso, simplemente decir, dejemos que la gente hable de una manera razonable, al contrario, usemos eso como una forma de pensar y reflexionar acerca de la lengua y de qué hacemos con la lengua. Digo, si vos querés enseñar morfología del español, no hay nada más interesante y más rico que el lenguaje inclusivo.
Entonces creo que al contrario, que más que ponernos en sí o no, es una porquería o es genial o qué sé yo, es ver, bueno, cómo tratamos de entender y desde qué lugar ponemos el conocimiento gramatical o lingüístico o semiótico, lo que corcho fuere, para entender y para hacer de esto algo que nos permita reflexionar y entender mejor al lenguaje y las identidades que se construyen a través de él. Buenísimo. Bueno, nosotros podríamos seguir acá hasta las 3 de la mañana sin ningún problema, pero ya tenemos que ir yendo para la última pregunta y está dirigida a Gabriela. Gabriela, ¿cómo se está manejando con los clientes sobre el uso del inclusivo? Ya hay quienes empiezan a el pedir... Tema, perdón, el tema es el inclusivo. Claro, no podemos ¿cómo es? Salir de ahí. ¿Por dónde vamos? Bueno, para las traducciones sí, recontra. Sí, o sea, ahí se terminan todos los debates de que si sí, si no, cuando tenés un original que ya lo usa, como está muy difundido en todos los idiomas, lo tenés que hacer. Lo tenés que usar. Así que me parece que como profesionales es súper importante que más allá de la postura personal entendamos que si el original lo pide, lo tenemos que usar. Y por otra parte, yo voy a seguir pasando mi chivo de accesibilidad, también hay muchísimos pedidos de descripción de imagen, de texto alternativo para imágenes, y una de las cosas que más me gustó hacer el mes pasado o el anterior fue la descripción de todos los emojis, y los insto a que también piensen en eso, ¿no? Que ya que todos usamos todes, o lo que sea, a mí no me sale usar el lenguaje no binario, naturalmente, soy un poco antigua, que lo empecemos a usar la descripción de imagen en todo lo que hacemos, en todo lo que publicamos, los cuanto menos PDFs y folletitos que quedan muy lindos en las publicaciones mejor, y si es necesario repetir la información en el cuerpo principal de la publicación, si no hay un texto alternativo, pensar en los subtítulos si se pueden agregar. Y bueno, y que está en uso, sí, lo puedo, y se va notando cada vez más. Incluso antes, por ahí con un poquito de vergüenza, le proponíamos a los clientes, los traductores, mirá, ¿no te parece que usemos la duplicación, el desdoblamiento? Y ahora directamente ya vienen con X, o vienen con el day, bueno, yo en inglés más que nada, y en alemán también el asterisco, y no tanta pelea, el asterisco y ponen las dos, o la letra I grandota, o el asterisco y las dos posibilidades, así que cuando viene no hay discusión. Antes, hace mucho tiempo, por decir, hace 25 años que trabajo, lo proponíamos, y a veces te decían, queda pesado la duplicación. Ahora ya hay discusión. Así que mínimo hay que estudiarlo como desde ese punto de vista. Gracias, Gaby. Bueno, les agradecemos muchísimo, Gabriela, Rosa, Fernando, Juan. La verdad, para nosotros es súper enriquecedor. Es una estancia que cada vez se va consolidando más nuestras jornadas, ¿no? De formación de nuestros estudiantes, de continua formación de nuestros compañeros docentes también. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar la palabra a Verónica y Carolina. Nos despedimos con un abrazo virtual. Gracias, gracias. Así es. Nos vemos en el bar de la esquina cuando termine el acto de cierre. En algún momento tiene que poder hacerse. Así que, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Un gran abrazo a cada uno. A mí también me cuesta. Bueno, Verónica, Carolina, por favor. ¿Cómo no? Bueno, qué lujo cerrar las jornadas de esta manera, con debate, con invitades impresionantes. Gracias, Gabriela Ortiz, Fernando Andino, Rosa Griro y Juan Eduardo Bonín. Muchas gracias. Esta es una de las ventajas de la virtualidad, que podemos traer personalidades súper importantes y reconocidas en sus áreas. Es un poco más sencillo, aunque yo hoy pensaba, qué lindo sería estar escuchando los aplausos en el Zoom del Lengüitas, en el Zoom con S, no en el Zoom.
La verdad es que estas jornadas son una muestra de que la pandemia no terminó y cómo atraviesa nuestra vida. El comité organizador, nosotras, es nuestra primera vez organizando jornadas, en realidad esta es la segunda, pero ya el año pasado era la primera vez, vino la pandemia, tuvimos que adaptar el formato con un resultado diferente, pero creo que muy bueno, nos volvimos a aventurar en esto, ya con Juana como parte, y este año lo que quisimos hacer es recuperar la esencia de las jornadas de siempre, volver a esas jornadas más horizontales, con más participación de toda la comunidad. Y si hablamos de comunidad, una parte fundamental de la comunidad del Lengüitas son los estudiantes. Por eso, para este cierre, convocamos a los integrantes a dos integrantes, no veo a la otra, bueno, no importa, a los integrantes del CETEL, en este caso Santiago Carrillo, y Bastarema no está. Bueno, en este caso Santiago Carrillo, en representación de los estudiantes por el CETEL. Hola, ¿cómo están todos? Gracias. Acá compartimos pañuelo con Vero, con todas casi. Bueno, primero que nada, queríamos agradecerles y felicitar a las organizadoras y a todos los que participaron en estas jornadas, que estuvieron buenísimas, también por darnos voz a los estudiantes, que, bueno, quienes estamos en el Lengüitas en rol de estudiantes, y valorar su compromiso, su trabajo, la capacidad de enfrentar la adversidad, por segunda vez, hacer unas jornadas en pandemia, y estas jornadas yo creo que muestran, son una muestra más de cómo creció el Lengüitas en estos años, principalmente desde el 2018 con toda la lucha contra la UNICABA y por continuar existiendo como profesorados. En este tiempo logramos mayor pluralidad, mayor participación, como decían recién, muchos estudiantes y graduados participaron en las mesas como moderadores, como expositores, de distintas formas, y un pequeño dato, una compañera que acaba de ingresar este segundo cuatrimestre en la mesa sobre la enseñanza del inglés, dijo: estoy entrando y ya les agradezco por abrirme la cabeza porque nunca había pensado en este tipo de cosas, así que bueno, vamos bien, porque ya después de una semana de cursada ya se le presentaron un montón de debates que por ahí no había tenido nunca en su educación. Y para contrastar con todas las cosas buenas que venimos mostrando, tenemos que decir que sigue vigente la UNICABA, que nos amenazó con cerrarnos a todos los profesorados en 2017-2018. Y el contraste es muy nítido. Por ejemplo, acá hablamos de ESI todo el tiempo, tenemos espacios institucionales de ESI, tenemos la materia ESI, y la UNICABA no la tiene. Todo lo que se está mostrando acá es prácticamente lo contrario al modelo que propone el gobierno de la ciudad con la UNICABA. Y también recordando algo que hablaban en esta charla, todas estas cosas buenas de las que estamos hablando se consiguieron con lucha, con conflicto, y todo lo que es, ya no tengo más nada para decir porque lo dijeron en la charla, todas las cosas para visibilizar a las poblaciones minorizadas, para visibilizar a los géneros también y a la diversidad sexual, se consiguen luchando, y tenemos que aceptar que va a haber conflicto y que a veces no nos va a gustar lo que nos vengan a decir. Pero bueno, y también nos están invisibilizando como profesorados, como instituciones. La UNICABA tiene publicidad ilimitada, presupuesto ilimitado, cuando nuestros profesorados no lo tienen y no aparecemos ni en los subtes, ni en los carteles de la calle, ni en las publicidades por Facebook. Por eso esta militancia pulmón por nuestra existencia y por nuestra visibilización es muy buena. Y para cerrar, recordarnos a todos que, a diferencia de lo que nos propone la UNICABA, nuestros profesorados, nuestros traductorados, investigamos, reflexionamos, creamos conocimiento y cuestionamos lo establecido. Y estas jornadas, el nuevo sello editorial de Lengüitas, la existencia de espacios institucionales de ESI, de la Comisión de Géneros del CETEL, y todo lo que hacemos durante todo el año, luchando por la inclusión de todas, todes y todos, son ejemplos de esto. Muchas gracias y nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tus palabras en representación de todos los estudiantes y las estudiantes. Bueno, en este momento de cierre formal,
es la oportunidad, digamos, para poder agradecer a todos los que hicieron posible la realización de esta décima jornada, como dijo Vero, la segunda en el formato de virtualidad. Así que bueno, queremos compartir algunos agradecimientos bien específicos y puntuales. Primero, al comité académico, que estuvo integrado por Daniela Betancourt, María José Bravo, Mónica Burgos, Mariana Castino, María Cecilia Ferraro, Pedro Rivas, Laura Rosenfeld, Fernanda de Sousa Tomé y Soledad Bacaro. Muchas gracias por sus aportes. También queremos agradecer, bueno, por supuesto, a los participantes del conversatorio, Rosa Griro, Graciela Ortiz, Fernando Andino y Juan Eduardo Bonín. Bueno, especialmente también queremos agradecer a todos los exponentes que participaron en la gran cantidad de mesas que tuvimos en el día de hoy, en especial a la gran cantidad de estudiantes que, como dijo Santi, participaron en estas mesas, también en el chat del YouTube, digamos, aparecía poner en valor esto de que en las mesas había tanto estudiantes como docentes intercambiando sobre sus producciones. Eso también nos parece que es un valor bien importante para poner en la mesa. También queremos agradecer a los moderadores, algunos de ellos graduados de esta institución, que siguen participando en la vida de la comunidad. Todos los moderadores queremos agradecer porque ellos pusieron sus cuentas personales para poder abrir las mesas, ¿sí? También queremos agradecer, por supuesto, a los asistentes, a los tutores, pares de las carreras, a Comunidad Lengüitas, a CETEL, a la Comisión de Género y a Verónica Álvarez, a cargo de la cuenta del profesorado de portugués, que ayudaron a difundir el evento. También queremos agradecer a la cooperadora de Lengüitas y a todos los que con su aporte hicieron posible que hoy contemos con interpretación de lengua de señas. Queremos agradecer a la Asociación Civil Creando Nexos, a Soledad Fuentes, a Leandro Sánchez, y a los intérpretes que participaron hoy, Antonella Belardinelli y Pablo Valdrich, por haber participado. Les recordamos que está aún activo el código QR para que quieran hacer los aportes y que se acuerden de poner los decimales, porque eso es muy importante para que después podamos tomar conocimiento de cuánto fue lo recaudado. Bueno, para ir cerrando, queremos también agradecerle a las autoridades de la institución que nos acompañaron hoy, y bueno, a todos los docentes, coordinadores, estudiantes que nos apoyaron y colaboraron con la difusión. En las próximas semanas vamos a estar entregando los certificados a expositores, moderadores y asistentes. Esto puede llegar a demorarse un poco porque estamos tramitando el aval de las jornadas por parte del Instituto Nacional de Formación Docente, lo que celebramos como una buena noticia. Así que bueno, esperamos que la propuesta les haya parecido enriquecedora, les agradecemos por participar y hasta la próxima.